El gobierno de Ecatepec invita a la ciudadanía a respetar el reglamento de tránsito del Estado de México, toda vez que a partir de este 28 de julio las agentes de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial de Ecatepec reanudarán sus funciones. Únicamente hay 78 mujeres autorizadas para llevar a cabo las infracciones, 23 vehículos que están plenamente identificados, es en tránsito con unas franjas color naranja como nos las marca el lineamiento del gobierno del Estado. Las uniformadas realizan sus actividades con responsabilidad, ética, profesionalismo y sensibilidad con la ciudadanía, sin dejar de lado la autoridad. La oficial de tránsito, hago un pequeño paréntesis, que es la única que se puede acercar al conductor para solicitarle documentos y también para poderle realizar su infracción con nuestra terminal electrónica. Las infracciones fluctúan entre los 5 y 130 días de salario mínimo. Las más frecuentes son las faltas como estar estacionado en más de una fila, carecer de licencia o permiso para conducir, o se encuentre vencido, circular en carriles de contraflujo o confinados y no usar el cinturón de seguridad.